почти. Опачки! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos con el buen zombie, ya sabéis. Zombies pañaneros. Un segundito. Coge todo. De buena mañana mata gente. Es que no puedes. Vamos a ver si pillamos a unos cuantos zombos. Cerrar el Steam por ahí. Bueno, cerrar el Steam no, cerrar la ventana, porque si cierro Steam se me va a jugar a la mierda. Pero bueno. Vamos esto por aquí. Mira, vamos a seguir la partida que dejamos el otro día. Estábamos en el tanqueto. Estábamos en el tanque. A ver si carga. No le da un ictus. Me gusta. Y nada, vamos a ver qué tal. Se da la mañana. Ay. A ver si consigo llegar. Bueno, primero vamos a lootear lo que es la base militar, si puedo. O sea, la base militar, el pueblo donde estábamos. Había una armería, me la abrieron los zombies. A ver si pillamos algo
Rico, y si no, pues a la base militar que está un poquito más adelante. Que lo veo difícil. Lo veo difícil, pero bueno, intentará. Y si no, pues moriremos con honor y gloria y ya está. ¿Sabes? Tampoco. Ay. Si el juego me quiere dejar, claro, que esa es otra, ¿eh? Sabéis cómo va esto. Tengo que poner la música, por cierto, que se me ha olvidado. Ahora sí. Como estoy en el tanque, espero estar en el tanque si no estoy muerto. Vale. Como estoy en el tanque, voy a subir un pelín la música del juego. Vale, a otear. ¿Cómo está esto? Más de noche, vamos a esperar hasta el día, Me da a mí. Como en el tanque no nos pueden hacer nada. Mira, un corredor. Primer corredor del día. Toma. Vamos a limpiar porque no me puedo echar a dormir, que está el tipo de Hansa. Así que. A limpiar con el tanqueto. Mira, 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 mira Papu, mira qué rico Papu, ven aquí. Ven aquí, ven ahí. Ahí, ahí, gira, gira sobre ti mismo. Ahí, ahí, ahí. Así, así. Madre mía, el Exterminatus. No es más que no se rompe el tanque, o eso creo. El carrito sí, el carrito es una jodienda porque se me estará jodiendo. Pero vamos. En la base militar seguramente que nos haga alguno más grande. Quiere entrar a la armería esa que hay ahí. Y si os acordáis el otro día acabé muy mal. Otro corredor, madre. Ahora empiezan a salir los corredores, El otro día no salí ni uno, ahora todo lleno. Vaya. Ahí, ahí. Que se note. Yo no sé si con los golpes se puede romper. Me está diciendo el juego que se está rompiendo, Me parpadean los indicadores. Eso es que está sufriendo daño en el vehículo. Uy. Uy. Uy, el motor. Que se va al carajo, el motor. Cuidado, cuidado. Pensábamos que era indestructible y parece ser que a los golpes no es indestructible. Como me queda aquí tirado, estoy más muerto que muerto. Es un montón, joder. ¿Queréis morir ya? Como suena, Le da gusto atropellarlo. Morir. Por Dios. No sé si el tanque no se mancha, Este tanque parece ser que es. Se limpia solo. Esa textura del tanque no se mancha. La verde me ha parecido a mí que sí se manchaba de sangre. Bueno, vamos a ir limpiando a machetazos. Madre mía, el machete. Están todos tocados con el tanque ya, Por eso mueren tan fácil. Si no serían dos hits, seguramente. Madre mía. El Exterminatus. Vale, ¿alguno más? A ver por detrás que viene alguno. No. Madre mía. Creo que tengo puesto para que me pueda infectar por la sangre, pero como llevo la máscara de gas, creo que no me importa mucho. Por tal tipo lleno de sangre, ¿verdad? Vale, ya hemos limpiado el pueblo. ¿Has visto qué bien? Con el buen machete. Estaba reventado ya el machete, pero bueno.
La mitad. Madre mía, por aquí he visto a un tío que tenía un hacha clavada o algo, no sé qué coño era. Pero me ha parecido verlo, antes cuando atropellaba a la gente. Creo que está más abajo muerto. Voy a apagar el motor antes de que me traiga más gente. Esto es con la llave. Se me va la pinza. Comete unas patatas. Madre mía. Matanza, chavales. Una bayoneta lo que tenía. Bueno. Es una bayoneta, es que es un cuchillo. No, no. Los cuchillos a mí en este juego no me gustan nada, ¿eh? Te la pueden jugar, pero bien los cuchillos. Así que no. Yo creo que era un hacha lo que tenía clavado a la espalda que he visto yo, ¿eh? Esto ya no sé si es un machete. A ver. Esto ya no sé si es un machete. Había que probarlo con ese zombie que viene por ahí. A probar. A ver, ¿esto qué es? Es un cuchillo. Es un cuchillo que no me gusta nada llevar. Es una basura, como podéis ver. Se rompe muy fácil. Y además que puedes pegar a uno con él. Me prefiero el machete o la porra policía. La verdad. Perfecto, ¿está Tomfa? ¿Cómo está? Tera, ponte esta, chiquillo, que está. Toca. Bueno, quedarán. Joder, aún quedan un montón, macho. Por el amor de Cristo. Así es como se disuelven los botellones. Como tenía que disolverse los botellones. Así es como disolvería de los botellones. A porrazo en la boca. Limpio. Tanto tonto suelto no puede ser. Vamos a ver. Es que yo juraría haber visto uno que llevaba un hacha clavado. Que lo he atropellado, pero no sé dónde estará muerto o si era el cuchillo ese. Es muy probable que fuera el cuchillo ese. Es como revienta ese señor. Con el melee. O sea, con lo que es el cuerpo a cuerpo. Una locura, todo este señor. Astonfa, la buena Astonfa, gente. Mejor arma del puto juego. Bueno, la llave, fantástico. A reparar la pistola. Bueno, me lo llevo. Nada. Mirillas, la P90 estaba a tuning, le falta. Le falta mirilla, le falta. Ah, mirilla tiene, le falta nada, ¿no? Agarre frontal que no tenemos y un láser que tampoco hay, por lo que veo. Bueno, aquí hay un agarre frontal. Que no me va a dejar ponérselo, ¿a que no? Efectivamente. No me deja. Vale, la pistola tiene mira, láser. La pistola está full. Rifle, carabina. Balas de 9 milímetros, gracias. Otro cargador de 9 milímetros. Un machete visto por ahí. Uy, está full. No, madre mía. Y aquí hay otro machete, amigos. ¿Me lo puedo poner en el pecho? Ah, se lo ha puesto en el 6. ¿Dónde lo lleva? Ah, mira, no lo lleva en el pecho, mira aquí. Ojo, cuidado, Buenos días, Amonca Ramón. ¿Qué tal, tío? Viva. Viva Zomboid. Viva todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana? Eco. Esto es mejor que lo mío. Me lo llevo.
Me lo llevo al Lidl. Bien, me alegro. Me baja la velocidad de combate, ¿eh? No sé yo si debería llevar esto, pues a ver. Bueno, no se nota mucho, pero es un 0,3 que al final va sumando, menos escopeta. Creo que voy a coger directamente los cartuchos, ¿eh? No voy a coger la caja. Como tal. Mejor, va a ser mejor sacar las cajitas de dentro. Porque van a ir a la camioneta. Al remolque. Vale, más cositas por aquí. Mirillas, 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 linterna. Linternita. La pistola está full. ¿Dejarás poner la linterna? Sí, la linterna, sí. De la P90. Ah, sí, le falta el silenciador. Si tuviéramos un silenciador de... Creo que es de rifle lo que usa. Porque no tenemos ninguno. Bueno, este no sé si me dejará ponérselo. Probar. Para probar que no quede. Pues sí. ¡Uy! ¡Uy, amigo! Esto se rompe muy fácil, pero... Tenemos con una lata, mira. P90 a full, ¿eh? Si no fuera porque las balas no salen. Esto me lo llevo, la tonfa, la mochila. Ya estaría. Silenciadores de lata por siempre, ¿eh? Jamás. Un 9 milímetros. No me salen las balas de la P90. Un asco. Una cajita estaría bien, ¿eh? 5.50. No. Vale. 9 milímetros. Ah, mira, mira, mira. Antes la pila, antes me sale. Gente. Una suerte que un tonto. La buena cajita, sí, sí. La buena cajita. Ala, venga. Más balas. Estas son pocas, porque la P90 ya sabéis que son grado de 50 y usan mucha munición. Uy, esto me lo voy a llevar. Eso me lo voy a llevar. Ahora, a ver si puedo. Lo de neumático. ¿Sierra tengo? No tengo sierra, pues ahora. Ya tenemos sierra. Rastrillo. Una almadena sería cojonudo. Balas de escopeta mezcladas, venga. A ver. A Lidl. Si pillamos una escopeta buena, no sé si tengo una escopeta. Una hacha de leñador. Está roto, tío, qué asco. Si tuviéramos una escopeta. No sé si tengo una escopeta en el tanque. La verdad. Una caja de armas rosa, tío. Maravilloso. Una bolsa de mira. De armas rosas. Ya encontré una pistola rosa en el juego. Hostia, pues no sé si me voy a poder llevar eso. Voy a dejar las cosas primero y luego ya vengo por el surtidor ese de agua. Corre, Forest, corre. Para que los zombies quieren jugar. Toma. Vaya, una bala te ha quedado en el cargador, amigo. Fantástico. A ver si el carro no está roto, porque no sé, sí. Funciona, de momento funciona el carro. Y ahora mira si tengo una escopeta, que veo que no tengo escopeta aquí. O la tengo en el tanque, en algún asiento, o no tengo escopeta y hay que buscar una. A ver, que viene un tonto, espera. Es que la pistola con las mirillas que lleva... Cuidado, ¿eh? Es que es instantáneo el verde. Aparte de que el tipo tiene muchísima puntería. La mirilla y eso es que es verde instantáneo. Vamos a dejar este machete
La tonfa esta me la voy a poner en la izquierda. Me voy a quitar la que tengo. Está más. Está mejor de estado. Y dejamos la otra en el coche. Tenemos tres tonfas ya. Podemos partir cráneos durante bastante tiempo. Que podemos partir cráneos para largo. Te escuchaba, amigo. Vale, ¿qué más? Aquí me entra. Son 20 kilos. Este lo vamos a dejar en el. Este. Los chocolates también. Me llevo las cecinas. Esto también. Esto por aquí. A mí, este carrito lo pillas en el multijugador y dices, hasta luego. Le robas el carrito al tipo. Y se queda. Vamos, todo rayado. ¿Te imaginas para encontrarte un carrito así en el multi? Lleno de cosas. Poh, está bueno. Con el vehículo con las llaves puestas, ¿sabes? Sería glorioso. La P90. Bueno, me la voy a llevar. Ahora la recargamos antes de ir a la base militar. Vamos, que la pistola es insta-kill, macho. Dos cabezas, ¿eh? ¿Cuánta puntería tiene este señor? Sí que tiene 6 de puntería. Ya es un Master Pro del universo. Tú imagínate al 10. Al 10 te pones una minigun y no queda ni Peter. En el pool. ¿Te acordás de la minigun que me tocó el otro día? En la otra partida. Vale, vamos a coger esto. No, no, el cartel no lo coja, chiquillo. Coge el. La pone el cartel otra vez. Coloca el cartel donde estaba, amigo. Vámonos. Esto pesa 20 kilos y no puedo correr. Y se me rompe la espalda. Encima ya vamos tocados de. Espera que no esté infectado, ¿eh? De cuando me pegaron dos ostiones ayer. Bueno, ayer, el otro día cuando jugamos. Que me empezaron. Por cierto, mi casco. Bueno, ahora vengo por él. Me tengo que recuperar el casco que me quitaron. Este tirado en el suelo. No se puede sin casco. Me salvó el casco la vida. De un bocado ahí, en el cuello, no sé dónde, pero me salvó, pero bien. 30 kilos. ¿Te imaginas al tío corriendo con el dispensador de agua a la espalda? Venga, vamos, seguir viniendo. Mientras no sean corredores, yo soy feliz. Tenemos fracturas. Maravilloso. ¿Quién habla? A casa. ¿Dónde estaba el casco? Creo que estaba por aquí. Debería estar por aquí en esta masa. En esta masa ingente. Mira, analgésicos he visto por ahí. Gastados, pero bueno. Siempre vienen bien. Estaba por aquí en el suelo. A ver, por favor, juego. Gafas. Ah, como odio cuando cambia solo de. Uf. ¿Dónde estará mi casco? Bueno, ya saldrá otro. Cuando matemos a un militar, le quitamos el casco y ya está. Anda, que no habrá militares en la base militar. Valga la redundancia. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. Pinzas no sé si tengo. No. Y las vendas también. Ahora, vamos. No tengo el máquina, así que no puedo. No puedo lootear la otra armería que hay aquí. Y como no puedo lootear la otra armería, pues vamos para la base militar. ¿Dónde estará mi carro? Se ha encasquillado la pistola, pero se está enterando. Oh, está jodiendo la pistola ya, ¿eh? Empezamos. Voy a abrir una de estas para recargar la P90. El toro del río. Aquel de la fuente. Bueno, no voy a cantar que me salta copy.
Ya sabéis cómo va la canción. ¡Fari Dios! Vale, las balas las dejamos aquí. Esto está full. Tengo balas de pistola. Esto al carrito. Al carrito. Bueno, esto al carrito no. Esto sí, pero eso va a ir a la guantera del tanque. Más cositas. Yo creo que ya estamos bien, vámonos. Llevamos las de pistola, bien. Llevamos. Esto lo dejamos aquí. La vitamina me voy a llevar una. Las demás las voy a dejar en la guantera. Un poco más. Y nos vamos. Me han fundido las luces, los faros del. A golpes me los he cargado los faros del tanque. Maravilloso. Toma. Disfrútalo. Toma también. Disfrútalo también tú. Vamos a dejar el control de crucero este. De velocidad. Uy, se pone a nevar. Y no tenemos base. Ah. ¡Cuidado! ¡Que viene el tanqueto! Me encanta. ¡Uy, uy, uy! Ahí, ahí. A vosotros, jugadores. Yo no sé si me estará haciendo daño. Yo creo que sí me está haciendo daño. ¿Era esta salida? No, tiene que tener unos sacos de arena. De acuerdo. ¿El loader? Una vez que pilláis un tanque de estos, sois dios, todopoderoso. Os podéis echar la siesta en una horda que no os va a pasar nada. Tal cual. Lo malo es que al atropellarlo se joda el motor, entonces ya estás muerto. Pero oye, del tanque no te saca nadie. De hecho, me voy a echar la siesta aquí mismo, mira. Porque soy así de bueno. Lo mejor que puedes hacer es coger un tanque. Tanque que no tenga ruedas, no las haces cambiar, mira, mira. Ahora haces así. Pasa, amigos. Hasta luego. Y ya estaría. Ya estaría. Ha llegado el sheriff. El sheriff. Esa no sé dónde va. Creo que a la gasolinera. Lo malo, que consume más combustible. Esto os acordáis que tardé un rato en llenarlo en la gasolinera, ¿no? Mira cómo va ya la gasolina. Y acabamos de salir, que solo he dado vueltas ahí en la ciudad un poco para matar zombies. No he hecho más. Esto consume. Ay no, que es un Nemesis, quita, quita. Vete, vete. Vete tranquilo. No me mires, que no estoy. No me mires. ¿Cuántos apostáis a que nos sale un zombie invencible de esos blindados en la base militar? De esos que tienes que dejar atropellado en el tanque para que te dejen en paz. Porque no muere. El engendro del mal. El que hizo el mod ese es un cabrón, ¿eh? Además es un tipo que lo dice abiertamente. Yo soy un cabrón, me vas a odiar. Pero si pones mis mods, tú ya sabes a lo que te enfrentas, ¿sabes? Mira, un SWAT. Usted tiene casco, me gusta. En un segundo, ahora se lo explico bien. ¿Hago un voluntario más? Vaya, alguien ha muerto por ahí. No sé si la habéis escuchado. Ese, pero alguien ha muerto. Gracias por su casco. Gracias por tus pantalones que son mejores que los míos. Por tu máscara de gas. Esto no sé qué es, pero me lo voy a poner. Ya estaría. Bueno, pues ya nos hemos cambiado de ropa. Ah, el sheriff. Ha llegado el afilador. ¡Ojo! Ah, mira, lo han puesto para que si recargas, no puedes controlar el tanque, el vehículo. Si recargas, se va solo.
como si soltaras el volante, te pongas a recargar. Y como estaba girando, se ha quedado dando vuelta. Bien, está bien hecho eso. Fort Reston, estamos llegando. Estamos llegando. Vamos a tener que sacar la P90 seguramente, porque eso estará petadísimo el zombie. Mira, mira. Mira lo papu. Bueno, vamos a purgar. Purga. Madre mía. El pistolos. Menos mal que no hay mucho corredor. Había dos corredores ahí en la ciudad, pero... Eso para estar dentro. Solo para molestar. Oh, pero qué distancia de punto tiene este señor con la pistola. Virgen de Cristo. Oh, madre mía, es una pistola. Tú imagínate con un sniper. Es que no tienes... No te da la cámara para ver el límite del apuntado. Avanzar un poquito. Se me ha caído un arma de melee. Es posible que se me haya caído un arma de melee. Bueno, tengo el 6. Tengo el machete, da igual. Se me ha caído un arma del cinturón. O lo he movido sin querer, que también es posible. Pero no me suena haber quitado ninguna que estuviera en verde. Creo que se me ha debido de caer. Bueno, tenemos 3 tonfas más en el tanque así. No pasa nada por perder una. De hecho, creo que ha sido el machete que tenía. ¿Machete o qué coño era lo que tenía en la otra funda? ¿Qué era? ¡Ah, mira, un Raider! ¡Amigo! ¡Qué pena que te haya pillado yo! ¡Quito! Todo. ¿Qué haces, loca? ¡Me mata! ¡Loca del coño! ¡Ay, madre! ¡Alto, la policía! ¡Hija de puta! Me ha hecho sangrado. ¡Qué cabrón! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Así de gratis! No respeta al sheriff. Respéteseme al sheriff. Vale, no veo ningún blindado. De momento. Acabo de escuchar un tiro. Muy posiblemente sea un evento de sonido, no un tiro como tal. Pero algo había. Oye, ¿se escucha el juego o lo escucháis bien, gente? ¿No escucháis nada? Me han roto los guantes. Qué asco de persona. Me han roto los guantes. Madre que la parió. ¿Se escucha todo bien? Tampoco hay mucho zombie por aquí. Hola, zombies, ¿venís o qué? Veo que estáis un poco distraídos hoy. La loca de los gatos, tú. Aquí. ¡Qué una peluca! Yo, peluca, le he quitado un tiro a la peluca. What the fuck. Le acabo de quitar la peluca de un tiro a la cabeza. Maravilloso. Estupendo. Bueno, vamos a quedar con el casco este de policía que llevamos, que nos pega más así con él. Aunque el pantalón está un poco... Creo que el pantalón... Me lo voy a quitar, porque tiene un boquete... Interesante. Hostia, ayer. Coño, qué susto me ha dado, cojones. Vestido de novia. Ojo, cuidado. Es un velo de novia. No era una peluca. Pensaba que era una peluca blanca, tío. Pues nada, pues ya estás casado. Con Dios. ¿Y toda esta gente dónde viene? Ahora. ¿Qué venís? ¿Al olor del bacon que llevo encima o qué?
Va a ser easy, lootear con... Como no haya zombies complicado, va a ser facilillo, entre comillas, No quiero adelantarme a los acontecimientos. Este señor no falla un tiro, macho. Está rotísimo el tipo este. Avancemos, pues, a la gloria. Mucho un pavo real por ahí, tío. Bueno, Forreston tiene una peculiaridad. Ese edificio de ahí dentro, si no hay como 700 zombies... Esperemos que no se pongan tontitos. Si no hay 700 zombies, no los hay. Por lo menos, yo, aquí me hice yo 700 zombies, los maté. Bueno, me puse con una escopeta en el pasillo, pero contaos, vistos aquí en la información. Me cargué 700, ahí dentro. Ahí, en la puerta, un poquito más adelante. Una puta locura ese sitio. Una locura, total y absoluta. Necesito agua, a ver si puedo entrar ahí. Coño, otra. Y ahora, mira, la toma de honor, ¿no? Tenemos una boda por aquí. Hubo una boda. En el apocalipsis. Ha llegado la autoridad. Madre, tú cuánta gente hay dentro. The authority. Mueras, coño. Estamos. Vaya. Estas cajas me las voy a llevar. Ya sabéis que tengo vicio por estas cajas. Para la base. La pila está gastada. Al suelo. Me las voy a llevar ahora. Me voy a acercar el tanque y me llevo las. Las cajitas del amor. Muy buena esa. Siempre me equivoco, es Shift E para entrar, ¿no? ¿Joder? Ah, no, dejar pulsado la E. Vale, vale. Es dejar pulsado. Voy a llenar aquí la botellita. Esto me lo debería llevar. Y ya que estoy. Ah, mira, se me han curado. Vamos a desinfectarlo. Y lo curamos otra vez. Vienen zombies. O unos cuantos. Cuenco, rodillo. Pica hielo. Hello there. Parte ese señor. Con la autoridad. Bueno, de momento no hay ningún blindado. De momento. Veremos. Esos especiales. Del mod. Le digo hola. Hello there. ¿Qué tal? ¿Hay un zombie dentro? Espera, espera. Ahora, sal, ahora te atiendo, zombie. Te atiendo. No te preocupes. 15 kilos en la caja. La han subido, ¿no? Ah, no. 5, vale, vale. ¿Cómo que 15 kilos en la caja? Digo, ¿dónde estás vacilando? Sí, esto pesaba 5 kilos. Claro. Es que son 3 cajas. Obviamente, 5 por 3. ¿De dónde sales? Where you come from? My son. Son las 6. Uy, me da tiempo a ver algún programita de estos de la tele.
¿Acabado justo? No lo puedo creer que haya justo acabado. Sí. Justo acabado. Justo acabado, tío, el programa de skills. Me cago en... Si era las Ace, ¿no? Ah, 45. Ahora que conteste a alguien que no sea un retrasado mental. ¿12? Ojo, mochilote. Madre mía. Me gusta más esta. Mochilón. 36. Un 3 te doy. Te pago un 3. Matemática. Va a entrar por la ventana. Va a entrar por la ventana. Se la suda la reja. Te la suda las rejas, amigo. Vale. Toma. Explicado. Mira, visión nocturna, cojonudo. Unas botas que te aumentan la velocidad de carrera, GG. Esto que se pone delante, detrás, no, te quita el chaleco antibalas. Un casco, unos pantalones que están perfectos, mejor que los míos. Ok. Todo esto a la entrada, ¿eh? Ni siquiera hemos entrado. Creo que es el business. Una fal, bueno, una fal. Ah, sí, es una fal. La fal está copiada. Strangis. Respeta la autoridad, hombre. ¿Cuánta gente viene a saludar? Tómalo. Disfrútalo. Vete. Autoridad. Y no hagan botellón. Ojo. Ojo que me ha mordido. No, no me puedo creer. Estoy muerto, gente. ¿Cómo me has mordido así de random? Creo que estoy muerto, ¿eh? Ese ha sonado a carne, o sea, ha sonado a que ha pillado carne ahí. Ahora veremos. Uf, rasguño. Pero no tengo vendas. A ver. Ha pillado ternilla. Ha pillado ternilla. Digo, me ha mordido. Me ha mordido. A ver, puede ser que esté infectado aún así. No, te pongas eso. Puede ser que esté infectado porque es un 25% de que te infecten con el rasguño, así que... Respeta la autoridad. Mira, un blindado. ¿Eso está invencible? Ah, pues no. Usted es más normal. Defensa activa la menos cero. O sea, cero. No, menos cero. Cero, ¿eh? O sea, vaya armadura... Guay. Bueno, antibalas. Antibalas aquí ahora mismo... Es complicado que me peguen un tiro. Salvo que salga algún un rider de esos que vaya armado. Es difícil. Joder, vienen más, macho, pero bueno. Está bien, ¿no? Que está cerrado. Por obras. Fuera, hombre. Va a hacer botellón fuera, hombre. Voy a romper la porra. Rompe los cráneos. Que está cerrado. Te quieres morir. Doblete. Madre mía, los zombos. ¿Cómo están? Están insolentes, ¿eh? Está haciendo de noche y empiezan a venir. A dar por saco. Y claro, pues pasa lo que pasa. Habría que echarse a dormir porque si me meto aquí de noche va a ser la cosa interesante. Va a estar interesante el asunto. Hay un zombie aquí dentro. Señor. A ver, espérate, que entro yo. No te des la vuelta, por favor. Sí, me gusta. Jota duro, ¿eh? No, es un invencible de esos. Huir. Mueras. Que te mueras. Ay, Dios. Ojo, que corre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira, mira. Arranca. Que viene el zombie especial.
apúntalo. Son invencibles, no sé cómo se les mata, tío. Yo creo que es con fuego, pero... No sé, Rick, esa mujer no tenía que tener cabeza ya. O sea... Ya empezamos con los especiales indestructibles, me voy a cagar en Peter Pan. ¿Cómo mató a esta señora? ¿Le he matado? Pues mira, me llevo tu chaqueta de bombero. ¿La has levantado? ¡Le he matado! Hay que darle con un machete. Hay que darle con algo cortante. ¿O que os acordáis del zombie blindado que le mataba si no...? Y se levantaba otra vez cuando le matabas. Madre mía, voy a ir full ya, ¿eh? A full. Y ni siquiera hemos dentro. Madre de Dios. 16, lo que no hay son balas prácticamente. Bueno, por lo menos se ha muerto. Es que os acordáis del blindado, ¿no? El blindado ese, tío, no se moría, se levantaba, le matabas y se levantaba otra vez. Por lo tanto, era muy pesado. El blindado. Es ese. El blindadito. Vamos a ver si vemos algún remolque. Con la calma. Voy a ir a pie. No me fío. No me fío de acercar el vehículo ahí. Coño, un Humvee. Mira, un remolque. No me fío de meterme ahí con el vehículo porque me van a salir todos los del hospital para afuera. Y son 700 zombies o más lo que hay. No conviene alertarlos un momento. Una pena que tengamos el tanque. La verdad. Porque ahora seguro que no va a salir las llaves del Humvee. Tal cual. Estoy convencido. Se me va a romper la pistola. Sí, está por la mitad ya. Vale, hay un carrito aquí que me interesa. Vamos a ver cómo está. De capacidad. 200, tiene un cadáver dentro, fantástico. Semillas de col. ¿Por qué hay un cadáver dentro? No sé. Alguien se murió de hambre dentro del carrito. ¡Ojo! ¿Eso es lo que había ahí? Es que han metido unos camiones nuevos. ¿Te puedes llevar un tráiler? Nada, ese no le sirve. Puedes coger un tráiler que hay unos tráiler que tienen 1000 y pico de capacidad. 1000 kilos. Pero es un camión gigante y... Pero vamos, si nos sale el camión... Como también es blindado, parece, porque es militar. Hay una variante que es blindada y lo puedes blindar tú, creo, si no recuerdo mal. Aparte, así que... Igual jubilamos el tanque. Si encontramos uno, encontramos la llave. Si no, pues nada. Pues GG, well played. Ya está. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una... Vamos a jugárnosla. Vamos todo esto. Lo tiramos al suelo. Me la voy a jugar. Me tiene que dar tiempo a enganchar el carrito. A acercarme aquí. Meter todo esto en el carrito. Y moverme. Porque si no... Me van a oír los de dentro. Y verás cómo se va a poner la puerta. Va a ser un espectáculo. No de verse. Ah, que esto no lo puedo tirar porque lo tienes que colocar. No me jodas. No me jodas. Bueno, ahora lo metemos. Vamos el carrito aquí. Engánchalo, por favor. Ahora cuando engancho el carrito, el tanque sale volando.
Como aquella maravillosa vez que salió el Chevrolet volando. Fue Picardo, hay un clip por ahí, está con musiquita y todo. Tenéis por el Discord, creo. O sea, qué ligerito va, cuando no lleva remolque. Cuidado. Va muy ligero. Bueno, ese señor no me ha visto. Vale, lo tenemos. ¿Por qué me quita el HUD? Tiene el mismo tecla, la misma tecla para quitar el HUD que para abrir el menú este radial. Buena leche. La sube, amigo. Son 100 kilos más de carrito, con lo cual. Ah, seguramente encuentre otro mejor. Te hago volver a hacer lo mismo, pero bueno. Mejor coger lo que se puede coger. Hacemos así. Boom. Y metemos las cositas dentro del carrito. Logísticas del zombo y gente. Zomboid Logistics. No pongo más velocidad para que no me fío que me venga un corredor por la espalda de los del hospital y me reviente, ¿no? Así me pasaba yo el día metiendo cosas en el carrito. Va a tardar un huevo meter el combustible. Un huevo la llama del otro. Vamos a meterle un poco de velocidad. No me vengáis, por favor. No me vengáis por la espalda, no me vengáis por la espalda. No, 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 no. Ya está casi. Ya está casi. Estoy escuchando. ¿Cómo lo sabía yo que ibas a venir, cabrón? ¿Cómo lo sabía yo que ibas a venir ahí por la espalda? Despacito, pero venías. Ta 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 ta. Pues ese zombie no era el blindado, era otro tipo de zombie, no sé. Era con una chaqueta de bombero. El blindado va. Se ve que lleva armadura, lleva casco, blindado de esos y todo, o sea. Pero ese era otro especial, no sé qué, no sé. Es que hay muchos, ¿eh? Hay varios. Hay uno que chilla, otro que explota. En fin, de momento no hemos visto ninguno de esos. En la otra partida, desafortunadamente, sí lo vi, me explotó en la cara y me mató del coche. Pero bueno. No fue en directo. Me voy a echar a dormir. Aquí, tal cual. A que salga de día, básicamente. Tendría que reparar la pistola. Por si acaso no encontramos un sustituto. ¿Dónde está? Solo reparar. A ver. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos abajo. A ver si tenemos suerte y hay algún carrito más grande. Esos de 900 kilos. 700 kilos. O un camión de esos. También estaría bien. Loader. No sé qué era eso. Humvee. Zombie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Más zombies. Mira, un blindado. Bueno, eso es como el de antes, igual no es un blindado. A ver. Ah, terminar el personal. A ver si es un blindado. Pues no. No era un blindado. Una granada, lleva este. Una granada de Stun, ¿sabes? Tactical Pouch. Ah, pues sí, eso tiene hueco para meter cosas, ¿no? Nos quitamos el cinturón policial. En teoría me lo ha quitado, pero no sé dónde está.
Ah, no me lo ha quitado. A ver, el cinturón policial queda. A ver, por favor. Respeto. Me estoy mirando el equipo. No me da nada. Nos quitamos peso. Dale, pones una mirilla de francotirador a la pistola. Cuidado, eh. Cuidado. Lleva una mira de punto rojo, pero igual le puedes poner una de francotirador que haya por ahí. Mira un generador ahí, ¿lo veis? Igual si le metes una mira de francotirador, esto está OP de cojones, ¿eh? O no, porque no te deja disparar. ¿Quién sabe? Vale, más cositas. Y no habrá llaves, ¿no? Creo que no vais a darme ninguna llave. ¿Un multitool tengo? Sí, tengo un multitool, vale. Pero igual... ¡Ojo! Estoy cargado. Ahí ya voy también. Iba cargadito de comida, lata. Estoy escuchando una radio por ahí. Me está poniendo nervioso. Joder, aquí me va a tocar desmontar la puerta, en serio. Me va a tocar desmontar la puerta. No, hombre, no me pongas chetos, coño. ¿Qué? ¿A qué le he dado? Prevendez, ¿no? Aquí. Es que te pone el S de los chetos encima de las putas opciones, macho. El cheto se lo uso para moverme cuando me quedo atascado. A veces que te quedas atascado. En mis partidas privadas, aquí no lo hemos usado de momento. No hemos tenido que usarlo. Menos mal. Sí, pero me lo he quitado, me lo he quitado. Así desmontaba yo las puertas blindadas. Con mi martillo. Y mi destornillador en la mano, que no sé cómo quitármelo de ahí. Vamos a ver. A ver qué nos ofrece el loot. La pistola de colorines. El 22. Esto me lo llevo. Balas de calibre 50. Un antimaterial de calibre 50. Dos antimateriales. Lo probamos. Este que pesa más. Que tiene pinta de picar más. Vamos a probarlo. Con los loles. Munición de 9 milímetros al suelo. Escopeta. Me gustaría una escopeta, la verdad. Para emergencias. El otro día con una escopeta me lo limpio entero el culo. Pero claro, no hay escopeta, pues no hay. No business. Tengo un tiro solo, ¿eh? A ver, ¿quién se va a llevar el tiro del antimaterial? ¿Quién será la fortuna? Ese. ¡Ay, no me oyen, eh! Hostia, para no oírlo, tío, que es un puto rifle antimaterial, o sea. Están ustedes muy sordos. Hostia, me cargo. Me cargaba que no era, tío. Me carga, hombre. Vaya. Uy, cago doblete ahí. No se me acaban las balas. ¿Cuántas balas tengo? Tres más. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No sé a quién he matado, pero algo he matado. ¡Vete! No, tenemos más. O sea, nos queda una. Ya no. Bueno, pues ya estaría. Ah, lidiar con la horda. Le decía yo que no me estaban escuchando los tiros. Sí, sí. Te escucha, lo que pasa es que van. Mira el muro como está ya de amigos. Como me gusta liarla, ¿eh?
encanta. Más cositas, vamos a dejar esto aquí. A ver, eso despejado, vale. La gente tiene miedo a disparar armas en este juego. Sin silenciar, me refiero. No me da tanto miedo, la verdad. A ver, cuando juegas con corredores, sí. O sea, si juegas con corredores, yo no dispararía nunca. Pero sin corredores. O sea, sin corredores, con pocos corredores. Muy liada la tienes que hacer para que te maten. Pero mucho. Tienes que liar muchísimo. Mira todos los zombies que están pegando al muro. Que tenéis que dar toda la vuelta. Amigos. Me encanta la pistola, ¿eh? Soy fan de la 9 milímetros. Y me extraña y mucho que no venga ningún corredor como antes en el pueblo, que han venido 4 o 5, tío. Con todos los que han matado aquí, toda la gente que hay, que no corra ninguno, me parece un poco raro. No sé si es que solo corren de noche, quizá. Que puede ser, ¿eh? Que solo corran de noche. Es muy probable. Me da a mí que es eso. No sé por qué me da a mí en la nariz. Bueno, vamos a ver si el almacén está abierto y nos vamos. Si no está abierto, pues nada. Muy buenas, Camelot. Vaya, un camión de los que no quiero. What the fuck? What? What the fuck? ¿Tiene usted la llave? No. La bata laboratorio. No sé si me hace falta para hacer lo de la vacuna, ¿ves? Creo que no. Me hace falta el banco de. El banco de química, es. Que nunca llegamos a hacer la vacuna, ¿ves? Siempre morimos. ¿Qué es eso? Uy, un señor con loot. Un señor con loot ahí, interesante. Vale. Acabas de matar a un tío a través de la pared. Maravilloso. Me parece estupendástico. Es como odio esto, ¿eh? Es que los zombies se quedan como atravesando la pared y no está ahí en realidad, ¿eh? Voy a ver si puedo llegar al muerto ese. Pa. Que se note el entrenamiento de John Separ, ¿eh? No llevas nada, capullo. Que se note el entrenamiento. Toma. A ti. Se me va a incendiar, me lo voy a llevar por si sale algún especial de estos que hay que matarlos con fuego. Yo supongo que hay que matarlos con fuego. Mira, ese es el camión que yo digo. A ver si tiene llaves. Nos faltaría el remolque, lamentablemente. ¿Tiene llave? ¿Tiene usted llaves? ¿Tiene el camión? No. ¡Ah! Ah, güey, la leche. No estaba por el suelo, ¿no? No. ¿Tiene usted? Pues mi gozo en un pozo, amigos. Está ahí, pero no tiene llave. GG Wellpay. Podría estar aquí dentro de la llave, pero veremos. Cuando acabe de lootear esto, voy para allá. Aquí que sepas que tiene truco esto, ¿eh? Salvo que este señor tenga la llave y no sé dónde ha salido este señor. Que sepáis que esto tiene truco, mira, hacéis esto. Bueno, espera, voy a mirar primero esto, a ver si hay alguna almadena.
Agra pomo. Bueno. A leer. Aprendamos cositas. Tiene truco este sitio. Porque el Zomboid no permite paredes curvas. Esto lo han hecho. Es una trampa esto que veis aquí. Una trampa visual. Ahí tiene trampa. O sea, la puerta no hace falta que la abráis. Os metéis por aquí. Y pasáis. Lo vais a ver ahora. Si no lo han arreglado, lo vais a ver. Porque creo que el señor que hizo esto se le olvidó poner aquí la pared invisible. Para que me hagáis una idea, aquí supuestamente tenía que haber una pared. Pero como ha puesto esto, para que no se vea la pared sobre esto, que es un truco visual, aquí no hay pared. Entonces te puedes meter a través de lo que sería la pared. Es una maravilla. Pero bueno, aún así, chapó el que se hizo esto, que tiene su tiempo para hacerlo. Está movido. ¿Esto qué hace? Canopener. Vale. Clavos. Va a fabricar clavos. Hacer sierra. Bueno, esto tenemos que tener herrería. Para hacer una pala, un hacha, cuchillo de caza. No vamos a llegar vivos a usar la herrería, ya os lo digo yo. Hace falta que os hagáis ilusiones. Yo me lo leo por leérmelo. No, estoy convencido de que no voy a llegar vivo a usar la herrería. Estoy convencidísimo. Mira uno de estos. Fantástico. Televisión, una televisión. ¿Pero quién cojones guarda una televisión en un almacén militar y una caña de pescar aquí? Me la voy a llevar, por cierto, para pescar. Si es que llegamos a pescar en algún momento. Me quiero buscar una casa que esté cerca del agua. ¿Ves? Mira el truco, ¿eh? Observa. ¡Magia! ¡Magia, señor del mod! ¡Magia! La magia. Balas de la MP90, bien, de escopeta. A ver si nos toca una escopeta. Episodio de la Salting. Balas de 500, segunda vez que la veo en todas las partidas que me he echado. La cajita de las balas de 500. Hostia, los pantalones de Kila. Los pantalones del Tripalowski, tío. A ver, póntelos. No me tongues. Pero no son los de Kila. ¿Qué habéis hecho con los pantalones de Kila? Ah, que llevo el espérate, que llevo el traje. Mira. El Tripalowski de Kila, tío. Me parto la polla. Tripalowski, Tripalowski. Pero voy a poner el traje NBQ encima. Ya. No se ve el Tripalowski. Escopeto. Habemos escopeto. De momento una escopeta que no se puede tunear, pero bueno, me la llevo. Que son 10 tiros, automática. Por favor, ¿me puedes dar armas en vez de ropa? Estaría interesante, ¿eh? Que me dierais armas en vez de ropa. Está mejor. ¿Es la armadura de Kila? Es la armadura de Kila, tío. A ver. Es la armadura de Kila. ¿Qué me tengo que quitar para que se vea el chalequito este, ¿no? ¡Míralo! Pone Kila, tío. Es la armadura del Kila. Tripalowski, tío. Tripalowski total. Es la de Tarkov. Hostia, pero es literal, ¿eh? Madre mía. En fin, pues ya estaría. Somos Kila. Somos Killa. Para los que no habéis jugado al Tarkov, es un boss del supermercado. Pero sí, armas ni una, ¿eh? Armas, nos ha tocado la escopeta esa de pura chorra. De pura chorra. La chaqueta. Bueno, ya estamos. Somos Kila. Si me quito la ropa ahora mismo, soy Kila. Mira, me falta el casco, ¿eh? Mirar esto, que es un espectáculo. O sea.
Esto es un espectáculo. Quítate esto. Quítate este, quítate esto. Esquila, tío. Le falta el casco. Nos quedamos así. Es que no tiene protección en las piernas. Es una putada. O sea, espérate. Lleva la chaqueta de bombero. Y encima el traje de protección del NBQ. O sea, este señor en verano muere. Hay que quitarse la ropa, ¿no? Pero la ropa de Aquila me la voy a llevar, ¿eh? Lo sabéis. Lo sabéis, yo lo sé, vosotros lo sabéis. Hostia, lleva, pero ¿cuánta armadura tengo? 100% casi todo, menos en el cuello, que me faltaría un cubrecuello estos de la policía, que no lo tengo. Y los guantes. Indestructible. ¿Casco de qué? Pues ya está. Así que se mosquila. Es más mejor que el mío, así que fantástico. Pistola. 45. Una ametralladora de 100 balas. No me tientes, por favor. ¿De cuánto? ¿De qué calibre? 308. Uf. Otra armadura de alquila. Una escopeta. Otra chaqueta. Me falta el visor. El. Me falta el protector frontal para hacer kila, pero totalmente ya. O sea, esto no sé si lo puedo poner a la escopeta. Voy a probar. A ver si le puedo poner algo a la escopeta. Ya que estamos, pues lo tuneamos. No, esta escopeta es que creo que no se la puede tunear. No le puedes meter nada. Ni mirillas, ni pollas. Venga, más loot. Vamos, vamos. Ahora sí, venga, full. Ya estamos full protección, ¿no? 25, me faltan las manos. Madre de Dios. Venga, un cubre cuellos de esos el SWAT y ya. Ope. Tito, ¿qué tal? Muy buenas, Tito Kraus. Ay, buen spam del comando. ¿Qué tal? Buenos días, casi ya. Bueno, buenos días de momento, sí. Otra chaqueta de Kila, tío. Tenía que ser un poquito más raro lo de Kila, ¿eh? Aquí hay otro casco. Es que hay otro casco aquí. Hay dos. Venga, dame el protector frontal de Kila. Ya no nos hacemos amigos. La térmica me la voy a llevar. Que está OP. Supresor de pistola. Sí, por si acaso. Y otros pantalones de Kila. Vamos. Granadas incendiarias. Bueno. ¿Cómo estará de zombies la entrada después de haber disparado con el calibre 50? Otra escopeta de esta, cheto. Supresor de rifle. Ya vienen los zombies. ¿Dónde coño sales? ¿Has atravesado la pared como yo? Yo estoy un glitchero. Qué lento pega, ¿eh? Creo que es el casco. Pega lentísimo. Ah, ese de la mierda esta de bombero, tío. Y esto, uff. Pega lentísimo, ¿eh? Vas blindado, pero pegas despacito. Vale, estaba yo cogiendo cositas. Que me han distraído. La putada de esto es que no puedes mirar el loot de esas cajas. Tienes que vaciar estas, moverlas. Porque no te llega la vida. ¿Sabéis? Pero bueno, no voy a perder más el tiempo aquí, vámonos. 3 meses aquí, cuidado. Among Ramón. ¿Es el mod del Sneak? No, no es el mod del Sneak. Este es el Fort Reston. Os juro que no sé qué mod es el mod del Sneak. No lo he visto yo en la Warzone ese mod, tío. ¿Se llama así? ¿Sneak mod? ¿Es otra base militar? O algo. El Metal Gear. Este es el Fort Reston. Bueno, y muchos otros mods. Tremendo.
3 horas para dejar la granada en el carrito de la compra. Por cierto, Pairdez, gracias por el follow, que no te he dicho nada, me ha salido a destiempo. Bienvenido. Es que no ha sonado la alerta. Ah, un segundito, gente. Un segundito. Vais a ver cosas nazis, pero no os preocupéis. Es que soy idiota. Por eso no me he enterado, ¿vale? Ahí estamos, vale. Ahora sí saltará las alertas. Voy a darle para que salte. Gracias por el follow. Perdona, perdona, que no, no me ha saltado, no tenía puestas las alertas en esta escena para. La he creado hoy así rápido y no me he dado cuenta. Pues vámonos, ¿no? Porque esto aquí no se puede entrar, salvo que tengamos un hacha, que no tenemos, creo. Tenemos porras por un tubo, pero. Hachas no. Voy a intentar entrar a donde está el camión ese blindado. A ver si podemos encontrarse las llaves. Con mi bebé, por favor, antes de que te mueras. Y a ver si encontramos las llaves del camión y jubilamos el tanque. El tanque está muy bien, pero el camión es que encontrar un remolque de 1.000 kilos. Cuidado. Cuidado, gente, que son 1.000 kilos de mierda que puedes llevar, Encima. El link del Mother Snake. No puedes. Pásamelo por privado. Petito. Por privado. Pásamelo por privado si puedes. Y si no, por Discord. Incluso pediría. Si ponéis exclamación Discord, usad el Discord. Si no puedes por privado, mételo en el Discord. Y luego ya le miro. Echo un ojito. Pues poco zombie ha venido al tema del antimaterial. Vamos a llenar ya que estamos aquí el tanqueto. Creo que es por este lado derecho. Creo. Llevo más peso del que puedo llevar. Porque llevo la sierra del jardín. Y 5 retales de tela. Y algo más pesa por ahí que no sé qué es. El casco de Kila pesará más que el que llevaba, seguramente. ¿Tú lo ves? Pues yo. A mí ese asterisco es como que el bote ha bloqueado. No sé si vosotros lo veis. Yo no lo veo. No, igual si lo ves porque lo has puesto, pero no. Me salta el bot. No jodas que han cortado la luz, tío. Bueno. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenos días, básicamente. ¿Qué tal, bro? Bueno, que sepáis que Zomboid se juega por las mañanas los fines de semana. Por si venís exclusivamente por el Zomboid, sabéis que es por la mañana, los sábados y los domingos, ¿vale? Entre semana ahora mismo estoy jugando el Crisis Core, el Final Fantasy. A ver que tenemos visita. Y por las tardes igual. Aparte de Battlefront, porque Battlefront ya sabéis que está un poco muerto ya. No es que esté lleno de chetos, es que está muerto. Entonces, igual juego otras cosas de estrategia o juego un poco más al Zomboid. No sé, ahí iremos viendo. Lo vamos viendo. Ya tiene sueño. Bueno, va cargado. Pues el señor ya tiene sueño. ¿Qué puedo dejar, tío? Es que pesa un quintal el puto casco del kill. Bueno, y esto que me lo he puesto también. Nos hemos puesto armaduras y todo. Uf, va el tipo gordete. Igual dejo la P90, porque no la estoy usando de momento. Y la P90 pesa bastante. Voy a echar a dormir. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el asuntillo? Como a la vida en general. Hay que entrar aquí. Voy a entrar aquí a ver si puedo conseguir las llaves de esto. Con suerte podré encontrar las llaves. ¿Puedo desmontar la puerta? No. Hostia, esta puerta no se puede desmontar, chavales. Esta tampoco. ¡Ojo!
estaba abierto. No veo una mierda. No veo. Despejado. Sector clear. Vamos a ver si encontramos la llave del camión. Mecánica para novatos. Me llevo todos. Está todo, toda la enciclopedia de mecánica aquí, Cuidado. Toda, entera. No sé si falta alguno, pero creo que no. Batería de coche industrial. Cargador de baterías de coche. Ok, me llevo uno por si las moscas. Caja de herramientas, cinta aislante por ahí, un soplete. Maravilloso. Vale. Neumáticos. Mascarilla contra el polvo. Mascarilla importante. Otro cargador de baterías. Me da a mí que la llave nos va a dar por saco. Llave de la casa. Coge la llave. La llave no va a estar del camión, pero bueno. Lamentablemente. Escuchando un zombie, pero no era aquí dentro. Me asusta un poquito, ¿eh? Os tengo que confesar que me asusta cuando entré y escuchaba el... Digo, era alguno escondido en la esquina. Trozo de techo de metal, paredes metálicas. Hay una de estas que te deja tunear los autobuses y meterle pinchos y movidas. ¿Dónde la hemos encontrado? La revista. Yo me lo leo todo, o sea... Habrá gente que pase, pero yo me lo leo todo siempre. Sé que al morir lo pierdes todo, pero... No me lo leo y mira, leído está. Tengo el starter. De inglés. O de plomo. No vas a tener suerte con la llave del camión. ¿Cómo coño está leyendo a oscuras? Porque la visión nocturna no tiene pilas, ¿eh? O sea que no es por la visión nocturna. Ya, ya visión nocturna, no, no. Cuando use la visión nocturna os daréis cuenta que se ve. Pues nada. Pues no hay llave. No, respeta la autoridad. Respéteseme. Pues ni carrito. Ni camión, ni hostia, ¿eh? Al final. Vamos a tener que ir a la otra base militar, esa que está loco, justo al lado contrario. Aunque allí no se la ve mucho el coche. No suele salir mucha chicha, pero bueno. Hay que llenar la botella de agua. Vamos a entrar a una... O un cuartelillo de esos que hay más arriba. A llenar la botella. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Os contáis algo? ¿Alguna noticia interesante o algo? A ver, nos queda mucho por mirar. Nos queda mirar el aeropuerto y todo, pero es que... Madre. ¿Cabe que es un zombie del techo? ¿Ese señor se acaba de estampanar ahí? ¿Está yendo de arriba? Sí, sí. Se ha caído de la caja y no se puede mover. Mongo zombie. Y vamos a entrar aquí a un cuartelillo de estos. Y llenamos la botellita de agua. Hola, señor, ¿es usted un zombie blindado invencible? Puede ser que sí. No lo es. Joder, ¿tú dónde salgo, amigo? A porrazos, ¿eh? ¿No tienen grifos aquí?
Abre más ventanas, por favor. Le abres la puerta y se gira como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué me has abierto la puerta? Coño, que estás vivo. Te quieres morir. Todo para llenar la botella de agua. Luego. ¡Ataco! Corre, pobres, corre. Se quieren hacer cosas contigo, cosas indescriptibles. Gente, me estoy meando. Locamente. Me voy a ir a mear. Así os lo digo. Así os lo cuento. Y pipi time, ¿vale? Lo dejo aquí escrito. Ahora vengo. Vale, ya estoy por aquí. Que aunque parezca mentira, el señor Papu también quería salir. Pero bueno. Un segundito, ¿vale? Que voy a copiar otra cosa que me acabo de dar cuenta. Que no veis el chat en el juego. Así que lo voy a meter también aquí. ¿Estaría? Bueno, vámonos. Pa'lante. Sigamos con nuestro periplo por Fort Redstone. ¿Lo has pasado, Tito, por el Discord? Bueno, voy a comprobarlo, ya que estamos. ¿El mod? Había que ver las incompatibilidades y todo lo que tiene, pero bueno. Tengo que echarle un ojito. A ver. No sé dónde lo has podido echar, si lo has echado. Titus.
No sé dónde lo has puesto. Si me dices el canal donde lo han puesto, porque no lo veo. Supongo que lo habrás puesto en... No sé si... Ah, aquí está, vale. La acabo de ver, sí. En mod de Cirrus. Eran mejor en mods interesantes, pero no sé si tienes acceso. Ah, vale, sí. Este sí lo había visto yo, vale, sí. Vale. Sé cuál dices. Ya he visto algunos mods de esa página. Los packs. Bueno, pues le echaré un vistacillo a ver si es compatible con todo lo que llevo puesto. Pues habrá que echar el objeto. Habrá que echar un ojete. Me parece curioso que no hayan salido los 3.000 zombies que hay ahí dentro. Bueno, alguno habrá salido, pero no han salido todos, ¿eh? Tiene que estar petadísimo. Voy a pasarme por el aeropuerto, por los hangares, a ver si vemos algún otro camión de esos. Con suerte, que tenga llaves. Creo que es por aquí. No me hagáis mucho caso. No, es justo en la contra, pero bueno, aquí puede haber un spawn de vehículos, si no recuerdo mal también. ¿Verdad? Vámonos para atrás. Estaría bueno que le pusieran algún tipo de arma, como el ver el M102, creo que es, que había también por ahí. Que tiene un cañón, pero no funciona. Si esos cañones llegaran a funcionar, sería la polla, mira. Que tendrás que buscar munición al bicho ese. Que creo que es el 30 milímetros. Sería interesante. ¿Dónde se entra al aeropuerto, tío? Ah, para abajo, es verdad que había una reja aquí abajo. ¿Tiene hambre otra vez? El chiquillo que te acabas de comer en la cecina hace un momento. Gordo. Madre mía. Como traga el señor. Y sí, estoy rompiendo la reja para que no pueda abrirlo. Quizá un día de esto se rompa. Hola, por favor, ¿te rompes? Hombre, estás rompiendo con una porra. También tiene sentido que tarde mucho en romperse. A ver. A ver, por favor. Respete la autoridad. Respete aquí la. Bueno, ponte el machete, tío. ¿Qué quieres que te diga? Madre mía, la puerta, eh. Joder, macho. 3 horas pegándole con la porra. Perfecto, vamos a jubilar y vamos a coger otra de las que tenemos aquí. Hay unas cuantas. Vale. Avanti. Piki breaking. Pachi Hello there. De momento ninguna corre, ¿eh? Extraño. Aquí viene un señor con un hacha clavada. Que me interesa para luego talar árboles. Disfrútalo. Pálpalo. Sector clear. Que llevas, patatitas de las que me gustan. ¿Y guantes? Bien, 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 bien. Mapa anotado. A colocar ítem, ¿no? Consultar. Ese es un mapa de Muldraug que tiene anotado. Mierdas médicas.
Horda enorme, escopeta aquí, comida en la cocina. Y algo, una cruz aquí de alguna espada o no sé qué coño es eso. Vale, me parece correcto. Lo tomaremos en cuenta. Tinta aislante, la caja de clavos me la llevo, importante. Otra caja de clavos que también me voy a llevar. Varillas, martillos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día, amigos? ¿Qué tal os va? A encerraros. ¿Cómo os habéis encerrado ahí? Lo sabe, pero ¿qué estaríais haciendo ahí detrás? ¿Qué estarías haciendo? Opa. Opa. Opa, chiqui. La radio. Otra. Joder, solo salen escopetas de esas. Mira, el casco. Ya tenemos el visor de Kila. Ya está. Ahora sí que somos Kila. Ahora sí. Esto me lo llevo. Tola. De escopeta. De 9 milímetros, fantástico. Va, tenemos munición ya para erradicar, ¿eh? Para erradicar bastante, además. Agua. Están golpeando la puerta. Láser. Supresor de arriba. Bueno, un silenciador de antimaterial, chaval. Ojito, ¿eh? Pero bueno, como no soy fan de los antimateriales. Porque no hay munición prácticamente para ellos. A ver. Más tranquilo. Otro casco de Kila. Famas. Una ametralladora del 308. Con un cargador de 100. Pesarás 20.000 kilos, pero efectivamente. Y está cargada, ¿eh? Cuidado, que vienen muchos zombies, ¿eh? Ponte el machete. Estoy escuchando andar ahí fuera. Me está poniendo nerviosito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Agua. Pues ya podemos coger cositas para la ametralladora, ¿eh? Para mejorarla. Tenemos silenciador además en el camión. De puta madre. Misión nocturna. Topa el retroceso. Mirillas creo que tengo alguna en la. Tengo la visión térmica en. Ese. Esto es 308. Otro cargador, aunque está vacío, pero bueno, me vale. 8. Otra ametralladora. Por si no te habías dado. Por si no tenías suficiente con una. Por si quieres dos. Una cajita del 308 estaría puta madre. Ya, láser. Compas, mochilas. ¿Ves? Dos cajas, ¿eh? No una, no. Dos. Dos cajitas. El 308. A ver, teniendo en cuenta que son 20 balas por caja y que hay que llenar cargadores de 100, tampoco son tantas, ¿eh? Silenciador de escopeta, pero del bueno, sí, del bueno, fantástico. Pistola, mirillas. Esto no sé si lo puedo poner. No. De cargadores de escopeta, creo que no voy a coger. De la escopeta no voy a coger más munición porque. Vale, pues ya estaría. Nada, zombies. No. Ok. Uy, la ametralladora va full ya, ¿eh? Va full. Le ponemos esto. Las mirillas que hay aquí dentro. La térmica. Y creo que ya está a tope ya.
Y la metería son 100 balas. O sea, cuando lo pongas a tiro, eso te puedes tirar matando zombies 3 días, ¿sabes? Si la pistola llevo 15 y casi son 14 kills, con pues la ametralladora pues échale. Depende de cómo tenga la puntería. La verdad es que también pesa un huevo. Está matando. De hecho, me está matando el peso. Pero vilmente, ¿eh? Espera. Ah, la tuneamos y la guardamos. Eso es para emergencias. La sacas en una emergencia, te pones en full auto, empiezas a hacer así. Prrr, y ahí muere todo Cristo. Y he will play. Perfecto, no, mira, si estaba rota, la verdad. Porque si está rota, cojo la otra. Está perfecta, además. La culata. El silenciador. Láser. Bueno, al revés. Láser, silenciador. Bueno, cool. Esto está rotísimo ahora mismo. Esto está full rotuno. Silenciado, no sé si está, ¿eh? Pero no, por favor. ¿No le puedo poner en semiautomático? Hostia, no se puede poner en semiautomático. Uf, es una locura, ¿eh? Madre mía. ¿Te gasta tres balas por tiro? ¿Puede ser? ¿No ha gastado? Tres por clic, tres balas. Tenemos aquí otro cargador que habría que rellenar en base cuando lleguemos a base. Perfecto. Vamos a ver si hay más cositas por aquí. ¿Y este zombie qué cojones está haciendo? ¿Hay baño aquí para llenar la botella o qué pasa? La gente no tenía baño en Narangas. Pues me huele que van a empezar a caer zombies encima mío. Me huele muy mal. Puta. ¿Qué susto me has dado? ¿Qué hace ese metido? Niña, poncho. Casco de hockey. ¿Qué cojones guarda un casco de hockey y una base militar, tío? Ah, pensaba que eran medicinas, pero veo que no. Veo que son botes de pintura. Ok, loot. Te lo compro. Caja de clavos. Caja de clavos. Yo creo que con 300 clavos tenemos suficiente para hacer en el muro de la base. Yo creo que sí. No hay baño aquí. Con 300 clavos vamos bien. Digo yo. Esto no se puede lootear, ¿no? Esto no se puede lootear, no sé si se puede abrir de alguna manera. Vamos a echar otra siestecita aquí. Así de gratis. Se ha despertado con una pesadilla. Usted come unas patatas fritas, amigo. No hay más. El over. Me encanta atropellarlos. ¡Ojo! 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 Que no tenemos el camión, pero tenemos el remolque aquí. Y esto no sé qué es. Ese es el que tiene 1000 kilos de capacidad. 800 tiene este. Este es el pequeñito. Yo vi uno que tenía 1000. Igual es porque está roto también. ¿Esto qué se supone? ¿Que es un depósito de...? Oh, pero ¿esto te lo puedes llevar? Esto hay que cargarlo en algún sitio, eso. ¿En algún camión o algo? Es un bidón de combustible, es grande, ¿eh? Eso parece. O eso me parece a mí.
Me llevo las granadas incendiarias por el tema de que hay zombies que creo que se los puedes matar con el fuego del mod. Madre mía, cantidad de luz que hay aquí. Me he emocionado demasiado pronto, ¿eh? Demasiado, demasiado pronto me he emocionado yo. Digo, ¡buh! Más luz. No, no. Sillas plegables, tío. Una rata muerta. Ropa. Bufandas. Bueno, aquí tenía ropa mansalva, ¿eh? Si te hace falta, claro. ¿Latas vacías? No sé quién coño guarda latas vacías de comida en... ¿Será el cubo de la basura de la base? Esto. La sierra. Ojo, un carril. Bueno, ya estamos. Ahora sí que sí. Esto para montar la base va a dar microondas. Ya que estamos, así no lo robo por ahí. Esto para montar la base va a venir genial, ¿eh? Esa tengri me la llevo. Y la olla también. Y el cuenco también. Una pena no tener esto, ¿eh? Una pena, una pena, penita. Pero bueno, tenemos este que de momento se porta. Ya estamos llenándolo, pero bueno. Ahora hay que buscar una base. ¿Dónde podemos hacer la base? Me gustaría tener algún superviviente vivo para que me tale madera, pero como no hemos encontrado ninguno que no sea hostil, pues me va a tocar a mí talar madera. Pero no tenemos hachas. ¿Dónde podemos conseguir hachas en grandes cantidades y en cantidades ingentes? A ver si allí hay en las cajas hay alguno. Tienen falta bastantes hachas porque se rompen. Creo que solo tengo uno. Abono ecológico. Me voy a arrepentir de no coger eso. No lo voy a coger, pero me voy a arrepentir de no cogerlo. Nada, mira. No sé. Si sobrevivimos, me arrepentiré. Si no, pues nada. Habré muerto y ya está. Y GG Wellplay. No sé dónde hacer la base. Es que la casa esa de siempre, pff, está muy vista ya, ¿eh? No sé, una casita de dos pisos estaría bien. Por si las moscas. El Madena también estaría guay encontrar. Más clavos. Me falta la máscara de soldador. Me falta la... Ahora que me acuerdo, me falta la máscara de soldador. Que no me la vas a dar, ¿a que no? No. Tengo el soplete, pero no tengo la máscara. Entonces no los... el tipo está mojadito de sudor. Me vas a dar la máscara de soldadora que no. ¿Hay baño aquí, tío? ¿No hay un puto baño en este lugar o qué? Hay que quitarse algo de ropa, ¿eh? Le voy a quitar... Le voy a quitar algo de ropa. Se va a morir. Le va a dar una insolación. Le vamos a quitar el traje de bombero. Y aún así tiene demasiada ropa puesta. Si se le quito esto, la armadura se va a la mierda. ¿Ves? He perdido aquí el 100%. Otra vez. Por eso bebe tanta agua, porque está cocido. Ponte el aire acondicionado, anda. Aquí está el pobre cocido, el tipo. Y aquí dentro tiene pinta de que va a haber más mierda, ¿eh? Le voy a coger son más cajas para la base. Esto siempre veo yo. Pam 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 pam.
La perra me sigue el ritmo y todo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Mira, amor de zombie. Amor de zombie. Por favor, recarga, amigo. Ah, que no tengo balas en los cargadores. Le metí un cargador vacío. Maravilloso. Tengo un problema, que no sé si es algún mod, pero no me hace... Me estoy fijando yo ahora. No me hace las colas de órdenes. Por ejemplo, yo le digo... Recárgame un cargador, ¿sabes? Y me carga el que le doy, pero el otro también le he dado y no me lo ha hecho. Y me estoy fijando yo que cuando hago abrir todo en algunas cajas de munición, no me lo hace. Tampoco. Yo no sé si es algún mod que está pocho, algún bug del parche nuevo... Pero a veces que me lo hace, a veces que no. O sea, no entiendo muy bien el asunto. Seguramente es algún mod. Estoy todo el rato metiendo parches del puto juego. Que lo veo bien. Tienen que acabarlo. Que este juego lleva 10 años en el Early Access. ¿Eh? Pero bueno, por lo menos ahora se están portando. Están metiendo un montón de cosas. No me voy a quejar. Juguete para perro, tío. Así cogía yo las cajas del amor. 20 kilos en cajas. Lo que se saca de Forreston. Poco zombie me está saliendo, la verdad. Para ser Forreston. Creo que están todos en el hospital. Si vamos a fijar la cantidad de zombies que había en el pueblo ese que estaba antes. Y la cantidad que había aquí. Es ínfima, o sea. A ver, la entrada había un montón, pero aquí ya no hay tantos. Aquí hay un vivo, ¿eh? Esas puertas, si no has abierto un zombie de estos que abren puertas, que lo dudo mucho. Porque la primera la han roto. Como la sandía. Como un puto dios. Esto está fresco, no me lo voy a llevar. No va a dar tiempo a que llegue fresco. Que no sé dónde voy a hacer la base aún, si es que... Ahora mismo estoy en el... Llévate todo el loot que puedas, ¿sabes? Antes de que se pudra. Pues tiene pinta de que sí es un zombie de los listos, ¿eh? Porque hay muchas puertas abiertas. Pero no sé dónde está. No sé dónde está. Y suelen ser los que corren, además. Alguno especial de estos del mod. Pero aquí no he entrado yo, desde luego. Aquí no he entrado yo. Ya os lo digo yo que no he entrado aquí. Y no me creo que sean todas las puertas abiertas. Eso no es posible ser. Puta mierda de loot, tío. Hola, hello there. Vecinitos. ¿Qué tal? Están todas las puertas abiertas, es que me extraña, ¿eh? Si no hay un zombie especial, están abiertas hasta estas. Extraño un montón. Hostia, no me jodas que me acabo de quedar atrapado. Vamos a hacer el truco de magia, gente. Es que esto no sé para qué lo ponen, la verdad. ¡Mamá! ¿Qué pasa, pata? ¿Qué tal? Pum, puro pum, puro pum, pum. Una micro UCI. Ok.
Estoy escuchando un zombie por aquí y me está poniendo nerviosito. Hacha, pelota de cerdo. Saco de yeso, tío, una torre de control, en serio. En un armario de cocina. Pues aquí estamos, Marqués. Marqués de Galapagar. Otro de estos de agua, no sé si llevármelo. Bien, bien, de momento bien. De momento hemos matado un especial ahí en la entrada de la base. Que pensaba que me iba a morir, pero al final ha muerto. Un poco más. Exterminatus, loot y más loot. La voy full. Es la hostia, lo de las vallas estas, no sé para qué las ponen, de verdad, no... Tiene un bug el juego que si pones una pared contra una puerta, la pared que tiene la puerta, o sea, lo que le pongas delante de la puerta es como si no estuviera nada, básicamente. Por eso puedo saltar por las ventanas de... con reja. Hostia, que no me cabe el dispensador de agua, tío. Cagada. Si lo meto en el carrito con la reducción de peso... Maybe yes. No, maybe not. Cabrón. Ah, pero sacarlo del carrito, cojones. Madre mía. Pero es que nos viene un tontaco. Bueno, uno no unos cuantos. No jodas que es un inmensito. Pensaba que era un boss esto. Madre mía, exterminatus de zombies. A ver, por favor. ¿Dónde está el carrito? Te lo coges esto y lo colocas. O lo dejamos aquí. Qué remedio. Tenemos uno ya. Tampoco voy a ser avaricias. Me llevo el carrito. Carrito de la compra. Y nos vamos. A buscar algún lugar para poner la base. No sé dónde la voy a hacer, la verdad. Pero voy a echarme la siesta aquí dentro. Usted tiene una tarjeta Black y pide tener 3090. No, gracias. Tampoco me hace falta ahora mismo cambiarme de gráfica ya, ¿eh? Yo estoy contento con la que tengo. Yo no escuchaba el tanque. Estoy contento con la que tengo y... Cuando tengo una 3090 pasará dentro de 5 o 6 años, seguramente. Cuando valga 300 euros, ahí, ahí. Tendremos una 3090. Yo no creo que haga falta mucho más ya, ¿eh? De momento, tampoco es que yo juegue... Es que ningún juego nuevo que salga me... Me llama, tú lo sabes, pata. Y los juegos nuevos. Pff, el 90% me parece. Me. No hay ninguno que me llame la atención así que digas. Hostia, me lo voy a comprar. Aparte de que no tengo pasta para comprármelo. No me llaman. Entonces. El loader. No malo ahí. Bueno, pues dejamos marcado esto como que tenemos un tráiler. 800 kilos ahí, pero no tenemos el camión. Porque el camión no hemos encontrado la llave, así que... ¿Y dónde podemos hacer la base? A ver. Un tanga de leopardo. No sé, la primera vez, ¿eh?, que no lo hemos encontrado. ¿Dónde puedo hacer yo la base? A ver. Pensando en algún lugar interesante. Es que el mejor sitio, la verdad, os lo digo así, es la casa que cojo siempre. O sea, para mí es el mejor sitio, es un sitio tranquilo. No te van a molestar. Bueno, ahora sí porque hay muchos más zombies, pero... No me van a molestar mucho, la verdad. En ese lugar. Tenemos un huertecillo ahí para plantar. Un juego sin exterminator. El exterminator ya está exterminado. ¿No has visto la cantidad de muertos que había ahí? En la entrada de la base.
Bueno, y la matanza que he hecho aquí en el pueblo de antes, eso es demasiado. Ahora pasaremos por la matanza. Madre, madre. La sangría. El tanque no se mancha, tío. Tienen que arreglarlo, porque el tanque no. La textura del tanque. Otros coches sí se van manchando de sangre, pero el tanque no. Es una pena, Porque tenía que estar ya el tanque rojo en vez de negro. Pero bueno. Creo que el verde, el de militar, sí se mancha. Este no sé por qué no. No le habrán puesto texturas de. De un mod. Podría hacerlo, pero. O sea, podría meterle yo las texturas de sangre, pero. No, porque no tengo permiso del dueño y seguramente el dueño lo tenga, pero no se ha dado cuenta del bug. O más se lo reporto luego. De que le faltan las texturas de sangre a esta variante. Porque yo sé que el verde creo que sí se mancha, y se oxida y todo. El militar, el normal, el que no hace la policía, se oxida. Con el paso del tiempo se va oxidando el tanque. Hace un juego, no, tanto, a tanto no llego. Ya estuve haciendo uno hace tiempo en el Maker. Pero al formatear se me fue la mierda una vez. No lo guardé, se me olvidó guardarlo, tío. Llevaba 6 meses haciendo el puto juego, tío. Tenía prácticamente el juego hecho. Me faltaba algo final, un par de ciudades y yo tenía ya. Era un RPG de estos, tipo. El RPG Maker, ¿no? ¿Sabes cuál es? Para hacer videojuegos. Tipo Final Fantasy, pero visto en 2D. Y fue tan gilipollas que pensaba que lo tenía guardado en el disco duro externo. Y formateé y no lo tenía guardado en el disco duro externo, amigo. Me quedó una versión muy, muy atrasada. Tenía una versión muy. Tenía una versión muy. Muy atrasada de lo que tenía hecho. Y ya, pues se me quitaron las ganas de volver a hacer todo otra vez, tío. Se me quitaron todas las ganas. Me fueron prácticamente 4 meses de trabajo a la mierda. Entonces digo, vale, paso. Así. Porque no me iba a quedar igual. Porque tenía que hacer texturas y todo otra vez, que no tenía ganas de volver a hacerlas, la verdad. Tenía que encontrar otras texturas también. No tenía ganas de volver a hacer todo otra vez. Pum. Entonces. Te pargué las exterminatus patas. Sí, una jodienda. Fue una jodienda. Me jodió un huevo eso, tío. Porque además es un juego que incluso hubiera podido vender, ¿sabes? Porque el juego duraba sus bolitas. Tenía su crafteo y sus movidas. Yo creo que incluso lo podía haber vendido. Pero bueno. Porque no. Las cosas que puse tenían copyright, pero lo podéis usar en comercial, entonces. Paclinax. Paclinax, cuidado. Paclinax. Gracias, pata, tío, por esos bitazos. Es una jodienda el tema. La verdad. ¿Va a estar esto lleno de zombies ahora o qué pasa? Nunca hay zombies, pero ahora está lleno. ¡Ojo lo que hay ahí dentro! ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¡Está lleno de presos! No me rompéis las ventanas, por favor. Yo os abro la puerta. ¡Ojo que corre! ¿Esta peña? ¿Hay party hard aquí de presos o qué? Respeta a la autoridad. Voy a partijar ahí dentro, Vale. Me encanta esta casa para hacer la base. Mira, tenemos la llave y todo. Puta madre. Hay más zombies por aquí fuera. Que yo lo sé. Voy a despejar esto primero. Madre mía, cómo están sus ojos. Un sitio tranquilo, decía. No hay zombies.
O sea, cuando era otra partida que no había ni un puto zombie aquí. Ahora. Toma zombies. Ojo que ese señor lleva una katana. Creo que lleva una katana clavada uno de ellos. Vale, despejado. A ver. Me jodas que era un rastrillo de jardinería lo que llevaba clavado. Hostia, me ha hecho toda ilusión de una katana, tío, ya. Los cojones. Katana, amigo. Te vas a comer un mojón. Bien grande. Tenías. ¿Cómo? Tenía. Ultraviolencia. No, a ver, era un tipo RPG de estos. Tipo Final Fantasy, ¿sabes? Pero visto lateralmente. O sea, tenía combate y tal, pero no había violencia y gore. Y... Porque ese cacharro lo puedes hacer, pero ya es mucho más trabajo también. Te lo digo. Era un Final Fantasy, sí, tenía hecho lo que es la historia principal. Estaba haciendo las secundarias y tal, me faltaba el boss final del juego también. Pero vamos, que estaba ya lo que es el mapa mundi, estaba hecho. Estaba el mapa mundi, varias ciudades hechas, varias misiones. Enemigos, los crafteos, lugares especiales para conseguir cosas de crafteo, o sea, minibosses. Ah, interesante, está muy interesante. Pero, F. Estoy escuchando un zombie, no sé dónde está, tío. A ver, por favor, muéstrate. Que no quiero tener ningún tontito por aquí. Míralo. Estoy escuchando, hombre. Bueno, vamos a sacar los cuerpos que luego huelen. Huelen a morituri. Luego huelen a muerto, tendrán enfermedades y cositas que no queremos. Ahora me tengo que poner a desmontar cosas para conseguir tablones o cortar árboles. Pero nos falta el hacha, tengo un hacha nada más, tío. Para tapiar las ventanas. O sea. A la tarde de asa al Battlefront. No lo sé, pata, tío. Ayer vi que está ya Morituria. Y para que lo diga yo, ojo, cuidado. A ver, que igual fue un mal día. Pero no había ni Peter, macho. Me costaba encontrar partida, siempre la misma gente. Lo típico. Ayer le costaba. A ser viernes tarde, le costaba bastante encontrar partida. La verdad. Tenía estrés con el Halo hasta las 4 de la mañana. Madre mía. Madre mía. El patavicio. Vamos a lavarnos en el triteto, ya que estamos. Y no han cortado el agua. Ahí, lávate bien. Vale, vamos a meter todos los... Hostia, espérate, que igual hay programa de televisión. Bueno, ponte Leaf and Training. Cocina, bueno, me vale. Nivel de cocina. Vale. Aún no han cortado la tele. Bueno, llevamos 7 días. Creo que es al día 11 cuando las cortan las televisiones. Vale, vamos a dejar cositas, a sacar las cajas y toda la movida. Creo que ya no hay zombies que molesten por aquí. En el bosque seguramente habrá alguno escondido que nos dé por culo, pero. Sacamos el carrito de la compra. Y le metemos los cajitas y el microondas. Perfecto. Agarramos el carrito. Así va yo repartiendo cajitas. Soltamos. Vamos a ver si las podemos colocar por aquí. Ah, pues lo que quieras. Si quieres dar algo. Ya te digo yo que los multis están para echarles de comer aparte, ¿eh? Bueno, tú ya lo sabes.
Hace falta que te lo diga. Pero están para, vamos, para marcarse un exterminatus. Los putos sé qué modo jugar, la verdad. Porque Battlefield, ya sabes que Battlefield acabamos como acabamos. ¿Dónde cojones acabo de meter las cajas? ¿He metido la mochila? Qué bueno soy, joder. Qué bueno soy que no he metido las cajas en la mochila, ¿eh? Se ha metido tipo cuatro cajas militares en la mochila, ¿eh? Ya. No sé. Habría que verlo. Es que para directo Battlefield ya. No sé. Vamos a acabar rabiados, yo te lo digo. O sea, el sábado. El tontaco de turno va a estar. O sea, tenlo por seguro. Qué pena que no tienes el Inquisitor. Bueno, yo es que te lo habrás pasado ya. En PC. Vale, ya tenemos las cajitas. Ahora el microondas. El cromado, nos hemos cogido el cromado, el de Pro Player. No voy a ser que. Hala. Carrito está despejado. Carrito lo voy a dejar fuera, que es para la madera. O sea, como corre con el carrito, eh. Este era la hostia que puedes atropellar los tipos el de Racing. Con el carrito. La munición. Bueno, sí, la voy a meter en el carrito. Mejor. Me parece que es mejor meterlo en el carrito. La munichao. Ya, son otra cosa ahí, pero los fines de semana se multiplican, tío. Está asqueroso el tema de los multijugadores. Ayer hubo un cheto, o sea, ayer, antes de que empezara el directo, me metí para ver cómo estaba el asunto. Igual no hay gente, o lo que sea, o a ver cómo estaba el cheto. Me metí a echar una partida, tío. Me eché dos. Una que bien, y la primera un cheto, un Vader que se te transportaba, tío. Y no era lag, ¿eh? O sea, le mataban y reaparecía instantáneamente y te aparecía en la espalda siempre. Menos mal que estaba en mi equipo, si no me hubiera ido, me hubiera dejado de jugar. Y estaba viendo yo y digo, joder, macho. Me voy a estar el tonto suelto. Está el tonto suelto. Con los chetos haciendo el mongolo. Bueno. Pero los puedes matar por lo menos. Pero es que los de vehículos da puto asco porque está el tonto del helicóptero, tío, que no. O del tanque que no te deja moverte, tío. Como te pillen equipo de estos que están haciendo PR, ¡pua! Te quita las ganas de jugar, ¿eh? Yo tengo un problema con los vehículos, no sé. O mira que Battlefield es de eso, pero. Me pasa igual, el tonto de turno, macho, que no muere. Y como no vaya a la escuadra en premade, ¿sabes? Y le hagas focus, no te lo quitas de encima, el tonto. No te lo quitas encima al tonto de turno. Carrito de los cojones. Caro de compra. No. Ya. Eso ya es el vicio. Bueno, y espérate que alguno de los helicópteros no le lleve ahí de alguna movida, porque es que no es normal que desde Cuenca te esté fulminando, tío, instantáneamente. Todo el rato, o sea, esto continuo. Fulminado, fulminado. Vale que te puedas ir matando gente, pero todo el rato, tío. Po. Una vez ya la gente, ya multis. Es una pena porque son juegos que me encantan, pero me da urticaria. La verdad. Me da urticaria. Como hace tanto que no juego ya shooters, tío. Prácticamente, o sea, más defensor los juegos héroes. Y ya se nota cuando dejo de jugar 2 semanas, que ayer se notó bastante. Que no llevo 2 semanas sin jugar. Ya los shooters que llevo años sin prácticamente jugarlo seriamente. Asquete. Da asquete. No tengo paciencia ya para esas cosas. Me pasa lo mismo que a ti. No, no tengo paciencia. Madre mía, 3 horas sacando municiones del carrito, macho. Venga, hombre, venga. Es para hoy. Tiene sueño el señor, pues echamos la siesta.
No hay problema. Espero que no vengan los zombies a dar por saco. Voy a revisar fuera un segundo y me meto a dormir. Vale, no tenemos visitas inesperadas. A 2000. También en Halo 4 era más asco los cebados que si hubiese chetos o no. Claro, pero los cebados. Es que el problema de los cebados es que llevan demasiado tiempo jugando ya, tío. Lo tienen tan mamado. Es como si fueran chetos realmente, o sea. Llegan a ese punto de dar puto asco, ¿no? Llegan al punto de, tío. O sea, vete a otro juego, ¿sabes? Deja jugar a los que acaban de empezar, por Dios. Es como cuando yo doy puto asco con el Palpatine. Lo que pasa es que yo no me paso el día jugando al Battlefront. O sea, juego 2 días a la semana. Esa gente lleva años jugando prácticamente todos los días. Viven ahí, pero. Pues, una locura. Ahí metiendo mierda, ya que estoy aparte de la comida. Es un asco. No sé, sí que le damos a un Battlefield o algo, pero voy a acabar hasta el nardo. No sé si haré directo siquiera. Sí, lo estoy pensando, seriamente. ¿Qué llevamos en el carrito? Comida, vale. Mira, si tenemos comida ya aquí todo. Los Halos no los tengo. No, no los tengo los Halos. Jugué al Halo. Creo que fue al 1 en la Xbox, si no recuerdo mal. Hace ya su tiempo. Esto lo vamos a cocinar. Hace ya sus años, ¿eh? Ahora es que no lleva. Ahí. Y cuando llega el carrito, justo además. Y no he cogido la sartén. ¿Dónde coño he echado la sartén? ¿La he metido en la nevera? ¿La he metido aquí? ¿La sartén? ¿No he cogido la sartén del vehículo? A tope. No me lo apagues, lo pone. Están gratis los Halos durante 2 días. ¿Dónde? ¿En el Xbox? Yum, 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 yum. Te da infelicidad comerte esa comida precocinada, tío. Pero chiquillo, que estás en un apocalipsis, que te va a dar infelicidad comerte una lasaña de esas precocinadas. Desgraciado. Si la pillo yo por banda ahora me hace feliz. Le da infelicidad tomarse una lasaña precocinada. Maravilloso. Estupendo. Vamos a dejar aquí lo de la pesca. Chaqueta de bombero. Mario, este. Para tenerlo todo más o menos organizado. Los químicos. Cinta americana. La sierra de jardín. Esto va aquí. La pesca. Vale. Más cositas, no. Vamos a descargar el camioncito. Hay un chile en el suelo. ¿Por qué hay un chile en el suelo? No, bro. Es como corre, ¿eh? Hostia, cómo corre con el carrito, tío. Es exagerado cómo corre. Esto te lo puedes poner. Por algún motivo extraño es mejor que lo que llevas. Y una gasolina. Esto no. ¿Cojones?
Vaya. Puta que carrito. Hay un tonto disparando por algún lado. Hay un tonto disparando. No sé si será un evento de estos del juego o es un NPC disparando con algún. Parece que es un evento porque es un tiro solo. Así que. En Steam, no jodas. ¿En Steam gratis? Ya pues. Ah, pero para fin de semana, ¿no? Bueno, podríamos probarlo. Yo es que nunca he jugado a multi de verdad del Halo. Hasta aquí la sartén, coño. A los multis de Halo yo jugué al 1 a la campaña, pero los multis no. Semillas, saco. Yo creo que esto ya es llevárselo, ¿eh? Los clavos, el dispensador de agua, ahora lo cogemos. Y hemos vaciado el carrito de la compra. Esto vamos a colocar aquí. Vale. Nos hace falta encontrar madera. A saco, madera, 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 madera. Hachas. Que aquí al lado hay un almacén que vamos a ir a saquear. Voy a llevar este hacha, lo vamos a dejar aquí. He dicho que dejes ahí el hacha ahí. Machete. Ponfas. Mapa. Pues yo creo que esto me lo voy a llevar. Esto había que recargar esto. Lo voy a llenar ahora de municiones. Por si las moscas. Y aparte voy a coger munición del 9 milímetros. Un par de cajitas. Ve, me sale un error ahí. Cuando abro las cajas de munición me sale un error. Y por eso no me deja hacer esto de abrir todo. Que solo abre una, ¿veis? Que solo abre una. Tiene un bug ahí. 100 balas, perfecto. Vale, pues bajaré luego el 4 a ver. Y le damos si quieres un rato. Ya te digo que yo ya los Halo. Jugué el 1 y poco más, ¿eh? O sea, ya ni idea de cómo va el tema. Hostia, esto va a subir la habilidad de. Esto va a subir la habilidad de recarga. Yo lo tengo ya alta, pero esto va a subir la habilidad de recarga. No sé si es 0,1 por bala, pero te coges un montón de cargadores de estos y lo empiezas a llenar y a vaciar. Lo roto. Flipas, ¿eh? Acabas recargando instantáneamente. Supresor. Oye, yo veo que aquí no había dejado cosas en las cajas. Pues vamos a dejarla aquí. Las piezas de las armas, que no sé dónde cojones las he dejado. Están aquí, mal. Coge el carrito, anda. Coge el carrito. Déjalo ahí. Y vamos a ver. Es esta de aquí. Es esta, ¿no? Sí. Que lo compruebe que luego. La sartén va a ir a la arriba. El hacha también. Los libros. También. El saco de compost. Aquí. Con la batería. Clavos y las semillas. No, los clavos no, amigo. Los clavos no. Los clavos van arriba. Te lo pongo yo. Bueno. A ver si conseguimos poner los paneles solares y ya. Nos quitamos de electricidad de generador ni pollas de vinagre. Lo que pasa es que creo que hay que tener electrónica al 3. Hay que empezar a desmontar ahí a saco todo lo que pille de electrónico. Solo que pide electrónico y empezar a desmontarlo. Ya estaría.
Carro lo dejo aquí. Y el cargador del tanque. Vamos a ir a buscar las chitas ahí al lado. Tenemos suerte. Ahora bastantes hachas. Y no moriremos. Tengo que buscarme dos bombillas para cambiar los focos al camión. Yo 7 juegos por 20 euros me lo compré porque en el 360 sin pagar no se puede jugar el multi. Pues a ver, a ver. Bueno, supongo que habrá chetos ahí, ¿sabes? Estará la cosa despejada de tontos, ¿no? Aunque bueno, siendo en PC. Este señor es que es el Exterminatus, con la pistola. Madre mía. Puto tanque en el medio. Asoma, asoma. Tomaste. Le puedes dar a través del tanque, pero paso de gastar munición y pegarle tiros al tanque, ¿no? Primero ha sido para novato. Bueno, no está mal. Qué susto. Quieto ya, hombre. Cigarrillos. Este señor no fuma, creo. De comida fresca que la vamos a llevar a la casa sin express. Esta casa la vamos a desmontar entera para conseguir madera y subir carpintería. Me da a mí la nariz. Very hard. Se me acaba la batería del móvil. Venga, pata, tío. Yo iré a comer. O sea, ya lo digo que vamos a estar un ratito. Un ratito más, quizás. Son la una. Unos 20 minutillos más. Yo creo. No sé qué coño ha sido eso. Parece un ovni. Unos 20 minutillos, así vamos a buscar. Voy a ir a buscar hachas. Y poco más. Ya seguiremos mañana seguramente. Empezaré a construir a tapiar las ventanas de la casa. Y después haremos un muro pegado a este para que los zombies no entren. Y aquí haremos una entradita aquí delante, así. No sé cómo voy de carpintería. Uno, nos tenemos jodido. Me va a tocar talar madera hasta el día del juicio final. Pero bueno, es lo que hemos encontrado más, hay que empezar ya. No sé si plantar igual las coles ya para que vayan creciendo, no lo sé. ¡Jo! A ver si la furgoneta tiene una almadena o algo atrás. Un pañuelo. Bueno, me acuerdo que aquí adelante. Por aquí había una tienda de que había un montón de mierda, ¿no? Que lo hicimos en la otra partida antes de que se me jodiera el guardado. Aquí había un. Por el parche. Aquí había una tienda de que había todo, maderas y de todo. Y el bug este de los coches no lo han arreglado aún, macho. Me voy a cagar en la madre que lo parió. Dijeron que iban a arreglar en la 55 y no lo veo yo arreglado. Le cuesta un porrón al tanque, pues. Es un puto tanque, ¿sabes? Que no es un utilitario ni nada. Una zanqueta, tío. No va a poder ir por tierra, macho. Por Dios.
Y es muy probable que veamos motos pronto en el juego. Por lo que han dicho en el... los desarrolladores, creo que van a meter motos. Veremos si es verdad o no. Pero me huele a mí que sí. Porque el de los mods que los se lo... digamos, se lo pidió que pusieran para tener motos. Es un creador de mods que hace vehículos y creo que les pidió algo para poder hacer motos. Y se lo van a meter. Seguramente no venga de forma oficial las motos, o sí, no lo sé. Pero llegará en forma de mod fijo. No os quepa duda. Remolacha. Carbón vegetal. Ahora que lo pienso, me hace falta un hornillo, ¿eh? Para cuando corten el agua, poder... joder, lo diré. Cocer el agua, joder. Hervir el agua, coño, cocer. El gilipollas. Hervir el agua para tener agua limpia. Pero claro, son 40 kilos, te hace falta el soplete, que no tenemos la máscara de gas, la máscara de soldador, perdón. Para la jardinería. Ahora voy cogiendo cosas para agricultura también. Este, reventado. Tío, no va a haber ni un puñetero. Ni almadena ni hostias, ¿eh? Tablón. Uno que me ahorro. Cajas de clavos, todas las que tú quieras, eso sí. Plete también. Unos pocos. Clips. No cojo más clavos, ¿eh? O sea, paso de coger más clavos porque tengo. ¿Cuántos tendré ya? 1000 y pico. No creo que me hagan falta tantos clavos, la verdad. Igual luego me equivoco, pero yo la última vez que hice base con muro y tal, no me gasté 1000 clavos. Vaya, lo tengo en la puerta. Maravilla. Salgo por aquí, tú verás. Vete a la autoridad. Hostia, me tenía que haber cogido comida, ¿eh? No sé si llevo patatas en el vehículo. Pero no llevo nada, creo, ¿no? Comida. Voy a coger patatitas para llevar en el vehículo por si las moscas. ¿Las arrancas? Gracias. Tendría que ver en qué estado está el vehículo, ¿eh? Después de la tralla que le hemos metido. Igual está reventado esto ya. Hay que mandarlo a tomar por culo. Porque piezas para el tanque. Quiero que usar piezas especiales y hay que encontrarlas. Para repararlo. Y no he visto ni una, ¿verdad? No he visto ni una. Me pareció ver un repuesto de motor en la base, pero. Nada más. Creo que es por delante. Vamos a ver cómo está el tanque tú. Luces fuera. La puerta trasera está rota. Ya, pues no sé si esto permite que entren los zombies, ¿eh? Parabrisas no tiene. No se encuentra, obviamente. Y el motor. 0-100. Y por 100. O sea, el motor no. Hasta que no se le rompa esto. No empieza a. Está dañado, ¿eh? No era tan invencible como yo pensaba. Pero bueno. Está tocadito. Eso de que tenga. ¿Qué coño iba a llenar? Es
La regadera, bueno, ya, bueno, llénala, ya que estás. Yo pensaba que iba a durar más el tanque. A ver, sé que contra los zombies es invencible, es indestructible, no te pueden romper, pero... Los golpes ya no sé yo si... Si es tan duro como yo pensaba. Clavos, el saco, millas del rábano, la palanqueta es. Pues tal vez lo voy a poner ahora. 900 clavos tengo, ¿no? Vamos a poner aquí los tablones de barricada. Pues no había hachas, no había hachas. Mi gozo en un pozo. Voy a tener que ir a la tienda esa que está al lado a ver si hay alguna hacha. Algo más que haya traído. La comida la hemos dejado. Nada más. Voy a ver la tienda esa que estaba al lado. La tiene sueño. Pues nada. No vamos a la tienda. Vamos a echarnos la siesta. Espero llevarme un susto. Y dormir. Es ahí morir. Que es posible que entre un zombie y te jalen puertas, que no se cierra con llave. Y te explique el asunto, ¿sabes? Diga hello there. Las patatas fritas que las hemos metido en la nevera, maravilloso. Opa, bebo agua. Ya vamos. Vale, let's go a la purga. Me voy a poner el machete en una tecla más cercana. El cinturón derecho. Tengo el 6 y para cambiar de arma. No sé, no es tan rápido como el 2, por ejemplo. Eva, ¿qué ha pasado? Pues se está llenando de zombies otra vez el asunto. Espero que cuando vuelva no tenga la casa rota. Esa ha explotado directamente. Ha hecho un puff. O sea, cuando es cuando me encontré aquí un tanque. Un APC de eso. Un cañón. Por acá la otra partida. Escopeta ya. Hello there. Tengo este momento para hablar de Jesucristo. Creo que no. A ver si encontramos lo que queremos. Con suerte. Un hacha, fantástico. Que vayan al tanque, si quieres. Tubos. Me hacen falta muchos hachas. Taza de cima. La pala también. Llevo. La azada, no sé si me hará falta. Puede ser que sí. Puede ser que no. No lo sé hasta qué punto. El cuchillo de Rambo, tercera edición 13. No sé hasta qué punto la azada te hace falta. Pero me lo llevo. Tablones de gratis. Madera que me ahorro talar. La verdad. Eso es madera que me ahorro talar. O sea. Vamos a dar tarros. Tío, no va a haber. Es que no va a haber ni una puta mierda de.
De hacha, nada más que uno, tío. ¿Me va a hacer hacerme hachas de mierda de piedra? Looteando piedras en el bosque. Que te duren un par de hits y se rompe. ¿En serio? Sí. Un saco de compost. Oh, ojo. Máscara soldador. Ya tenemos el kit completo. Saco de compost lleno, por cierto, de mierda. A mí ya me la llevo. Pues me gozo en un pozo, la verdad. Esperaba encontrar más hachas. Aquí. Pero bueno, no ha sido posible. Vamos a ver si aquí dentro hay más, pero me extraña. Ahora esto está lleno de hachas, ¿sabes? Banco de pesas, cuidado. A subir la fuerza. Aguja. Los cómics me los voy a llevar para cuando no tenga nada que hacer. Vamos a dejar cositas al tanqueto. Otro tiro, venga, sigue disparando. Te hace feliz disparar sin silenciador. Ahí te he dado. Achote. Madre mía, yo no sé para cómo está, ¿eh? Está ahí que lo tira. Volando cabezas. Semillas, el saco de compost. Está lleno, o sea, tenemos abono ahí, rico. De gratis. Hacha que está bien. 8 tablones, que con esto me voy a tapear las dos ventanas frontales, básicamente. Estaría. No, voy a seguir mirando aquí dentro a ver si tenemos suerte. Y nos sale hachas, nos salen hachas. Vale. Tío. Joder, está cerrado, madre que me parió. Temática Fallout, ¿eh? El sitio aquí tiene unos cabezudos del Fallout. Totalmente temática Fallout. El local este. Tía vacía. Nada. Otra vacía, fantástico. Caja de tarros. Correa, juguete de gato, de perro. Yo no sé si en algún punto van a meter animales, ¿no? Porque sé que Hydrocraft, por ejemplo, sí tiene animales, pero bueno, son 2D, ¿sabes? No se mueven ni nada, están ahí, producen cosas, pero no sirven para nada, básicamente. Da leche y tal, pero no bombilla para el tanque. Maravilloso. Pero poco más. En el juego decían que sí que iban a meter caza y movidas, o sea que veremos. ¿Cuándo? No lo sé. La chapa metálica. Con esto creo que puedo reparar el tanque. Me las voy a llevar. Porque creo. Creo y solo creo que puedo reparar la puerta trasera con eso. Voy a probar. A ver qué nos pide. Aparte de mecánica 10, seguramente. Desmontar. Probabilidad de éxito 0. Mecánica intermedia. 8 mecánicas, chaval. Tu puta madre. ¿Y los faros? ¿Te los puedo cambiar o también tengo que ser ingeniero aeronáutico? Para cambiarte los faros. Una bombilla esta. Ah, no, la bombilla se la puedo poner. Delantero izquierdo, venga. Ah, digo, a ver si me hace falta también. me hace falta también ser ingeniero aeronáutico para cambiar la bombilla del tanque, ¿no? Vale, arriba no creo que haya nada porque es una oficina, con lo cual aquí ya hemos acabado. No se lo he conseguido un hacha, lamentablemente.
Pero bueno, nos dará para talar unos cuantos árboles. Por esos hachas, como no son de piedra, son de metal. Tengo dos hachas, creo. Me durará. Vamos. Vámonos, átomos. Te pasé en el tanque todo. Putada, que todos esos zombies van a seguir hasta la casa. Básicamente. Joder, hostias. Cuidado. Cuidado con ese. Cuidado con este. Vale, ha muerto de un tiro. Fantástico. 600 le acabo de meter de un tiro, chaval. En todo el cholazo, ¿eh? Voy a hacer un poquito de limpieza a la zona. Que luego molestan. Tablones, el hacha. Pala. Cómics, lazada. Podría coger el carrito, pero bueno, paso. Me lo llevo encima y ya está. Y me hago solo un viaje. ¿Me cabe la mochila? Ok. Cabe. Y creo. No, en ese exactamente no, en ese... Joder. Ay. Virgen de Dios. Millas, el saco. La azada. Pala. Delante y esto. A poco lo vamos consiguiendo. Cómics, tengo 11, lo voy a dejar en la caja esta. ¿Dónde estaban los libros? ¿Dónde estaban los libros? Aquí. Espera, que vienen los zombies, que los estoy escuchando caminar. A ver, chiquillo. No, no, fuera, fuera. No te quiero tener que sacar luego. Tu puta casa. He aplicado. Ah, que vienen más. Espérate un segundo. Ahora ven. A ver, te estoy escuchando, ¿dónde estás? No corras tanto, amigo. Que luego me rompen las ventanas. Uno más. Uf, está la espalda un poco pocha, ¿eh? Vale. Tenemos todo ya. Hacer acopio de las cintas americanas para reparar las armas. Y luego. GG will play. Vamos a poner aquí barricada. Digo, ¿por qué no puedo? Porque no has cogido los tablones, amigo. No coge los tablones porque a barricada van a hacer. Coge los cojones. Madre mía. Ahí. Es de un piso la casa, pero como tienes entrada trasera, tampoco me preocupa mucho el asunto de que venga una horda y me joda. Me voy por la otra puerta o por alguna ventana y pista. Una ventana. Complicado, alguna ventana, pero bueno. Y ya no molestan. Tapiar esta.
Al tipo cocido, ¿eh? Le voy a tener que quitar la ropa para trabajar. Voy a quitarle esto. Esta es que va muy demasiado equipado. Y ya está, ya no tiene frío, ya no tiene calor. Está el pobre que no puedo con su alma, ¿vale? ¿Qué pesa tanto? Ah, esto, hostia. Esto pesa 20 kilos, ¿no? Digo, ¿qué pesa tanto que no puedo correr? Se lleva el banco de pesas desmontado encima. A ver, esto lo vamos a poner. Esta cama la voy a desmontar. Mira cuántos tablones, mira qué rico, papu. Los tablones. Ojo, con uno de carpintería me ha salido bien, del montar. No ha sido una cosa muy. Marco, me faltarían las pesas que me las he dejado, tío. Me dejé las putas pesas, tío. Ya encontraremos algunas. ¿Qué quieres que os diga? Oye, ¿qué hora es? Voy a ir a comer ya mismo. Voy a grabar esto. Pongo un par de tablones aquí en la otra ventana y me voy a comer ya. Y seguimos ya mañana con el buen Zomboy. Mañanero. Aquí con el señor Kila. John Kila. Madre mía, es que va a vestir igual que Kila. Tripaluski total. Tripaluski. Tripaluski. A ver si encontramos un SWAT de los buenos y le quitamos la protección esta de cuello y me la pongo. Ya tenemos 100%, porque no tenemos protección en el cuello, creo. No, cuello cero. Sí. Pues carpintería, un punto. Nivel 2. Ya puedo hacer cajitas y movidas, creo. Pues nada, gente. Lo voy dejando por aquí. Ya estamos en la base, todo tranquilo. Y nada, mañana seguiremos por la mañanita. Un buen Zomboid. Hostia, llevo aquí desde las 11, creo. No sé cuántas horas llevamos de stream. A ver si me deja subirlo a YouTube directamente y no me lo tengo que bajar, esperar a que se comprima, en fin. Y nada, gente, ya sabéis, en YouTube lo tenéis luego para verlo si queréis. Mañana por la mañana seguramente sigamos. Por la tarde, no lo sé. No sé qué haremos, la verdad. No sé si jugaré el Halo con el pata, el multi, yo qué sé. Veremos qué hacemos. Battlefront, no sé. Veré ahora el Halo, a ver si lo podemos jugar un ratillo. Y nada, gente. Mañana a la tarde más, y si no, mañana. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a ver si hay alguna gente para hacerle raid, ¿no? Mira, está Kirito. Os voy a mandar os mando un Kirito que ya sabéis que os mando últimamente, porque siempre está, o sea. Os mando un Kirito que está en XCOM. Y nada, muchas gracias por estar por aquí. Y lo dicho, nos vemos luego. Adiós.